gente, una situación que se fue a otro nivel. Muchas personas pensarán de que no, es buscando sonido, que haciendo esto, que haciendo aquello. Simplemente yo funjo como Capricornio, lo que soy, un entrevistador, y le llevo a ustedes el contenido de todo lo que está pasando, porque yo sé que tal vez lo que ella va a decir a ustedes le interese. Al que no le interese, ¿qué hacen este video? O sea, lo digo porque van a haber muchos comentarios de personas, no, qué sonido, qué esto. No es sonido, sino que hay una realidad que esto llegó a mayores consecuencias y eso no lo queríamos en ningún momento. ¿Cómo te sientes, Maléfica? Yo me siento bien, tú sabes, con el público. Ya déjame explicarte algo, Maléfica. En un momento, yo estaba haciendo un reportaje. El abogado Andrés Toribio, muy buen abogado, yo estaba hablando con él y me dice él que cuando se presenta una trifulca y no hay una lesión permanente o una lesión que se note realmente o depende de esa lesión es que se puede realizar una condena contra el imputado o lo que sea. Yo veo que tú estás normal. Normal, pero ella me dio con el micrófono, tú sabes, ahí pa. Pero se te hinchó un poquito el caco. Pues porque yo voy a demandar por nada, porque se me echó eso el taco ahí. ¿Y fue tan duro que ella te dio? Pues claro, ya, yo no tengo otro incidente. ¿Pero ese micrófono no da tan duro? Pero él dio, o ella dio duro. ¿Cómo fue? Yo no sé. Ok, te voy a decir algo, es primera vez que eso pasa. Y ya yo hablé con los muchachones y ellos lo saben, de que eso no vuelve. Primera vez que pasa, porque a mí no se me había dado. Déjame explicarte algo, eso no vuelve a pasar con nadie más, porque estamos haciendo un contenido sano y no es para que busquen pleito. Ellos lo saben, que yo lo puse a raya todito. Déjame explicarte algo. ¿Por qué se da esa situación en medio de la entrevista si todo iba bien? ¿Qué fue lo que pasó? No, tú sabes lo que pasa, que ella a veces quiere aplicársela a la gente. Y yo siempre veo su vaina, su contenido que ella hace, tú sabes, pero yo dije, no, en esta vuelta me toca a mí, se la apliqué. Si yo no veo odio conmigo, ella te me bloqueó de su vaina, de su Instagram y de todo. Ok, pero realmente ya tú ibas predispuesta a hacer eso, a buscar una confrontación, ¿o ella fue que la armó? Yo digo que ella fue que la armó porque ella fue que me tiró primero. Lo que pasa es que ustedes nos tiran a nosotros por el grupo para que uno no llegue, para que uno vaya para allá, para que la gente que estuvo a entrevistar. Entonces, nosotros no nos vayamos a quedarnos callados, ¿verdad que no? Es hablar, entonces. Yo fui a hablar, ella se llenó de odio porque tenía los pies sucios. Pero déjame explicarte algo. Ella fue que buscó el chisme, realmente, ¿o qué? Yo fui a decirle un par de vainitas, tú sabes, para burlarme, tú sabes, pero no. O sea, tú fuiste realmente con el son de bregar el contenido y vaina. Como ella es una tipa jocosa, una tipa que tripea. Que es rata, que yo qué, que ella la para ahora me encontró a mí, que yo sí se la para. Ok, tú en un momento entendiste que por lo que tú le dijiste ya no se iba a ofender. No, yo para mí ella no se iba a ofender. Ni para mí ella iba a decir que tirar de que vaina por Instagram ni nada, para mí que ella se iba a quedar igualita. Pero bueno, me con la Maléfica DR, porque llegué yo con todo en esta vuelta. Llegué con esto, en esta vuelta. Bueno, cuando pasa la situación, yo le tiro a Mami Jordan, le digo a Mami Jordan, ese pedazo de la entrevista lo vamos a quitar porque en realidad no quiero vender el barrio ni los chamaquitos que tengo alrededor mío que están progresando muy bien, gracias a Dios. Déjame explicarte algo. No lo quiero vender de esa manera porque hay demás celebridades, muchas personas que después entienden que las cosas son así y no son así, nunca ha pasado. Mami Jordan me dice a mí, no quite nada de eso. Déjame, yo creo que tengo la nota aquí. No quite nada de eso. Ya tú sabes, porque no quite nada de eso. ¿Qué tica aquello? Déjalo ahí mismo. Déjame ver algo. Si no lo llamaban. Si ya me había dado, también te había dicho que lo ponga para estar vilar. Pero Polo, no importa. Yo sabía que tú lo ibas a quitar, por eso te lo dije, que lo veía así normal. Mira lo que ella dice ahí, Polo, no importa. Yo sabía que tú lo ibas a quitar, ella me dijo a mí que lo ponga. Porque yo le dije a ella, no, por respeto a ti, yo lo voy a quitar. Ahora, si ya ella es la entrevistada y me dice a mí, mira, yo quiero que tú quitas o pongas esto, yo tengo obligatoriamente que, por respeto a ella, porque no está dando una entrevista, aunque sea paga, lo que sea, pero pues, es por respeto a ella. Entonces, en el caso tuyo, pasa esa situación, ¿en qué momento alguien te dice, a ti vamos a poner una demanda para buscar o lo que sea? Di la verdad. Los seguidores te dijeron, demándala. Demándala. Todo, ese día mío está hoy rebosado de gente, todo el mundo, demándala, oye. ¿Y tú quieres que la metan presa realmente o simplemente quieres par de pesos? Sácalo con lo que... Tú sácalo con lo que quiere, cuarto, ¿eh? ¿Con cuánto? Los 2 millones que le dio vaina, era insuperable. Ay, ella va a tener que dármelo a mí ahora en esta vuelta, para que esté clara. Ella va a tener que dármelo a mí ahora. Dice que según ella, los 2 millones. Esa rata. O sea, se busca un fao, Mami Jordan, ahora por eso. Ella se lo va a buscar. Bien grande. Déjame explicarte algo. No es mejor que lo resuelvan de otra manera, güey. Donde ella quiera, yo soy un día para, donde yo me hice esa trenza, donde ella se la hace, donde gris.
Y ahí tú quieres ir con ella. Pero no, pues, yo no puedo. Yo voy a esperar que ella pase por ahí. Para que tú. Dame a ver qué fue lo que tú sacaste aquí. Aquí ella me muestra, déjame ver ahí. Un papel aquí de la fiscalía. Ministerio Público de arriba. Qué juidero. Y mira los tenis, que ella dijo que es de 9.90. Grábale los pedales entonces. Esos tenis son los más baratos que yo me he puesto, valen 18 mil pesos. Esos son los más baratos que yo me he puesto. Pero yo te veo con oro en el cuello, ¿cómo te consiguió todo eso? Sabes que uno trabaja, ¿no? Tú no sabes. Una de sus diligencias, pero no tengo que coger hombre para tener cuarto. No tengo que coger hombre para tener cuarto. Ni que diente amarillo, ni lo de ella. Ella tiene una caja de dientes puesta. Ella se refirió en un momento a que tú tenías. Ella tiene una caja de dientes puesta, Porque ella lo tiene amarillo los dientes, di que bajo a carajo, porque no me encontró un defecto, me dijo así. Ella no tiene que vergüenza, porque ella tiene los pies sucios, asquerosa. Di que una zapatilla donde los chinos la compraron a 2.5. Ella se refirió a que tú tenías un fuerte bajo a boca, ella se refirió a eso. Mentira. No, ella se refirió a eso, que tenía un bajo a boca. Un defecto, porque ella siempre quiere explicárselo a la gente, entonces a mí no, porque yo soy la maléfica de R, ¿sabes? Entonces, ella tenía los pies sucios con una zapatilla de 2.5. Y dije que los zapaticos, dije que me iba a decir a mí. Yo lo que tengo es unos pedales bien puestos, ¿tú sabes? Déjame explicarte algo. Déjame explicarte. Yo sé que te dice, mejor vamos a hacer una colaboración o lo que sea. Hasta un tema, pero vamos a dejar eso ahí. Tú no lo ves. Cero. No, tú estás lo que hay que aprovechar el momento, Capri. ¿Qué fue? Ah, pues tú andas atrás de tu vaina, de tu meneo. ¿Tú qué es lo que pasa? Tú sabes que ella debe hacer un tema ella ahora mismo, una tiradera, porque ella no sabe cantar, pero ella canta boceado, güey. ¿Tú no me temes que ella tiro? La insuperable se la aplicó a ella. Déjame explicarte algo. Que ella canta, ¿tú no lo viste ese tema de ella? Cuando pasa esta situación, se ponen todos los ojos delante de ti y todo el mundo quiere saber quién es la maléfica. Esta chamaquita de hace mucho tiempo viene con el coro de los tigres, de los chamaquitos que han querido ir superándose. Vi al público, vi este canal. Pero déjame explicarte algo. Olvídate de los problemas. La gente quiere saber más de ti también, una chamaquita, ¿de dónde? ¿Cómo te criaste? Todo eso. Yo en verdad me nací en la 42, pero me crié en un campo. ¿En qué campo? ¿Cómo se llama el campo? Hasta así me... No, yo me crié en Abel de Mao. Pero tú eres de Capotillo. Pero soy más del campo. Tú eres más del campo, pero también en Capotillo. También de Capotillo. Mira, a ti se te ve que tú eres una chuki, que tú andas duro. ¿Es verdad? No, yo no ando duro. Pero yo se la aplico, que tengo que aplicársela, yo se la aplico. Mira, ¿y tus familiares qué te dijeron cuando vieron esta situación? Tú sabes hablando, pero sé que no le para eso. ¿Qué deja eso así, va? Uno no le para eso. ¿Quién va a mi casa y llévame comida a nadie? ¿Y entonces? ¿A la escuela hasta qué curso llegaste? A primero. ¿A primero bachiller? Sí. ¿Y por qué te quedaste ahí? Me casé. Elías, sí, no, Elías. No, pero ahora estamos buscando cuarto, después vamos a estudiar después, pero estamos... Elías, ven acá. Espérate ahí. Elías es el esposo de ella, el que la tiene con su oro, su vaina, Elías trabajando. Elías, déjame explicarte algo. ¿En qué momento tú te robes a esa muchacha? Yo. Nah, yo la vi, le dije, ¿qué es lo que es? Y ella me dijo, no, tú sabes, claro, duramos como un año y pico en cotorreo y me la llevé. Normal. Pero déjame explicarte algo, ¿cómo fue a nivel familiar, cómo fue eso de tú poder llevártela y todo eso? ¿Fue un bobo? Sí. No fue tan complicado, nosotros hablamos. ¿Qué fue lo que te gustó de Elías? ¿Qué fue? Un tigueraje de él. Es un tigre de la calle, tú sabes que a las mujeres como nosotros les gustan los tigres de la calle. Que tengan tatuajes, tú sabes cómo es. Se vean chuki. Sí, se vean chuki, así mismo. Pero no que atraquen ni que roben, pero que se vean chuki. Ya, Elías, entonces cuando tú la veas a ella, ¿qué fue lo que te gustó de ella? Su forma, tú sabes que ella le gusta darle golpe a uno también y vaina. Es verdad, Elías. Pero habla eso ahí, dilo que está pasando en la casa, dilo que está pasando en la casa. Ella una vez. ¿Ella te da tu fuetazo? Sí, de vez en cuando, le gusta lucirse delante de la gente y de todo. Yo le digo, pero Luz. La verdad, Elías, ella te da tu tenisazo. Tú le echó show a él, en calle. Oye, sí, show. Hasta vos te ya le tiras de todo, tú sabes. ¿Te encanta eso a ti? No me gusta, pero que él se lo busca. Ven acá. Hay muchas personas ahí que merecen un respeto. Yo creo que ustedes le sean sinceros. Tú, Elías, tú. ¿Cuántas veces tú le has pegado cuerno a ella, rápido? No, nunca. ¿Tú le has pegado a él?
No, yo no le he pegado todavía. Pero tú sí estás segura de que él te ha pegado. No, él no sale de la casa ni siquiera. La mujer le tira, le manda solicitud. Le manda solicitud, le manda solicitud. Yo le digo, ¿tú la conoces? Dice él, no, eliminada. ¿Tú la bloqueas de una vez? De una vez, ya esto. Yo no ando en eso. Es que le dé mi demanda a nadie. Mira, entonces pasó una situación en un momento con Ozuna, que le dio un micrófono a una gente. Entonces, él fue fuerte ese micrófono. Record Guinness lo reconoció. Entonces, ahora el de Mami Jordan rompió el récord. Por mucho. Bante Dios. Te acotejó ahí, que yo dije, mierda, la mató casi mente. Están preparando un premio juventud. Por ti. Yo sé que tú respetaste. Por eso fue que yo no le quité la caja gente que ya tiene la puerta. Yo sé, es real, porque la maléfica yo le vi la intención y además tuve que decirle, maléfica, tranquila, que ella es una invitada. ¿Me entiendes? Pero realmente yo entiendo que no debió de llegar a ese punto, porque eso nunca ha pasado. Gracias a Dios, eso nunca ha pasado. Capricornio. ¿Cómo es? Que tiene los pies sucios, no le dolió eso. Ella siempre quiere explicarle a la gente, pero mentira, llegó su para, y soy yo. Ella se refirió a que tú tenías de que mal olor. Yo siempre he andado contigo y yo nunca te he visto narrar. No pienso que ella ni se bañó cuando fue para allá. Dice que ella siempre dice que anda perfumada, mentira. Yo uso vaina cara. Tú estás loco. ¿Por qué el problema comenzó? ¿Por lo monetario? ¿Por yo tengo y tú no tienes? No fue un problema. Lo que pasa es que ella quiere tirar uno por el suelo. Y no es así. O sea, ella quería hacerte sentir mal, como que tú eres una basura, realmente. La basura es ella. Entonces, ¿qué mensaje tú le mandas a ella? Imagínate que ella está frente de ti. Un mensaje. Olvídate de que tú estás aquí ya con ella, de que ella te rompió la madre. Olvídate de todo eso. No se rían, es de verdad. Pie sucio. Lávate los pies antes de venir para acá. No, pero espérate. Dile a ella que no debió hacerlo. Tú mereces. Donde quiera, yo donde grillo, lo hacemos con cuchillo, con lo que quiera, con lo que ella quiera, pero lo hacemos. Eso no se va a quedar sin con guante, como que ella quiera. Yo no voy a llevar a que ella no dé nada. Ella no de nada. Tú mereces una disculpa de ella. Si ella se disculpa, tú la haces. ¿Me dio? ¿Me dio? Pero ya se te bajó la tutuma. Eso no. Pero bueno, el golpe está. Los seguidores están tomando saco de mierda. Ella no tiene tutuma. Así te van a decir tutumita. Lo que pasa es que no se le ve por la trenza el chinchón. Pero no está viendo ahí de ese lado. Otra cosa. En la broma que le hicimos. ¿Tú no viste lo que le hice en la cara a ella? ¿Dónde está? Mírame. Si tú crees. ¿Cómo es? El micrófono se lo quedó pegado. Fue de que Capricornio TV Show. Mi gente, la fiscal aquí, la que pusimos como fiscal. Déjenme explicarle algo. Mami Jordan siempre, el público mío siempre me la pide. Yo digo, déjame bajar a Mami Jordan al barrio para que la gente entienda lo que pasó. Bajo a Mami Jordan al barrio y sí, yo tenía una broma planeada para Mami Jordan que me la vienen. Un fanático fue que me dijo, hazle una broma a Mami Jordan a ver cómo ella actúa, a ver si ella es tan tígera como ella lo dice. Digo yo, vengan muchachones. Pues déjame explicarle a la gente. Pélenseme para adelante ustedes dos. Vamos a vestir a esa muchacha como si es fiscal y vamos a hacer un aparataje como que se la van a llevar presa. La broma está ya subida en el canal de YouTube, dale para allá. Eso sí era planeado, pero en el momento en que yo la llevo y yo veo todos los invitados han venido aquí, hasta artistas internacionales, y nunca ha pasado un inconveniente. El dimi direte pasó entre dos amas. No, le dolió, ¿qué fue? Yo no se la explico, yo no soy la maléfica de R, ¿qué es lo que? Voy a explicarte algo. ¿Qué ella te dijo que te motivó a tú referirte a los pies? Grajosa. ¿Te dolió eso ahí? Digo, yo tengo grajo. Es que no me encontró defecto, Capricornio. ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está el defecto? Una zapatilla de 2.5. De los chinos. ¿Y los tenis tuyos cuánto cuestan? 18. Yo no vine con la moña, pero siempre ando con los míos. Para pagar el taxi. Elías, pero tú dices que lo que pasa, Elías, esos cuartos. Yo trabajo, yo no tengo que coger hombre. ¿Cómo es? Rompieron la encancilla hoy, fue. Claro. Y chocó lo así, ¿no? Déjame decirte algo, Capricornio, respecto a todo. Aquí han venido pila de gente y nunca ha pasado eso. La mamá Julia siempre quiere lucírsela también y que ella sí. Tú sabes que aquí han pasado pila de gente bacana y todo el mundo le tiene su respeto a tú el que viene aquí. Porque nosotros somos una familia Capricornio TV Show. Nosotros no nos hemos sentido a nadie mal ni nadie. No pasamos con ningún artista ni con ningún artista que venga aquí porque nosotros respetamos la familia Capricornio. Elías dice. Elías dice que él apuesta 100,000 en el ring con ella, 100,000. Elías, tú apuestas a ella, pero Mami Jordan es más grande. ¿Y es que es más grande que Pelé? Te da duro. ¿A dónde? Vamos a hacerlo, Elías. Búscala a ella, para que tú veas. Ahí va, el ring. Capri, ¿cuánto tú apuestas a Cristo Rey Urbano con la Mami Jordan? No, tú sabes que tú no eres de eso. Tú eres una tipa psicópata. Ahora, Capri. Yo voy 25,000 pesos a la maléfica. Tráela, 100,000, 125, 25 aparte. Yo voy a la maléfica. Hay que ver si la Mami Jordan quiere. La gente sabe. Le vamos a poner un cortecito. Ahí hay un tráiler de Cherry.
y dejar acá a Kiko. Bueno, me subí yo con otra persona también, con Alofo, que me subí al ring. Hizo mucho el títer que yo subí al ring, a pelea de nano, y tengo mi ring ahí seteado y mi local también. Si mi Jordan quiere, ¿verdad? Lo hacemos a nivel de contenido. Llegó en Peñerguillo. Hay 50, ¿eh? Déjame verlo. 150, déjame verlo. 150, ¿eh? Grábalo de ese. Grábalo. Entónalo. Vamos a ver, mira. Espérate. Esto es de verdad. ¡Vamos allá! Tú lo que la estamos viendo para que no vean bien. Pero míralo ahí. Eso es color aluminio. Pégalo, ven. 14K, que no andamos en eso. Que no andamos en eso, código. 950, la maléfica, ¿eh? 24, brilla más. La mami, yo le voy a subir para atrás. Maléfica, más maléfica. ¿Cuándo tú fuiste a la fiscalía? Inmediatamente pasa la situación, ¿fuiste? Yo fui en la mañana. Pero retire esa vaina, para que la vaina vayan en paz, retire. Depende de lo que ella diga, ella me bloqueó y de todo. La bloqueó de Instagram y de todo. La demanda. Porque ella te bloqueó. Ella va a tener que darme los 2 millones que le dio Toxicro. Ella me va a tener que darme una. Dejen de hablar de baile. Ay, son dos. Bueno, no sabe que yo una servilleta, estoy con la usa la bota. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú usas una servilleta? Una sola vez. No, yo no sé de eso. Di por qué. Y la bota. Capricornio. Porque ella ha tenido más de 200 hombres. ¿Quién ataca con un frisado? ¿Tú puedes decir que ella frisa con una gente? Ella no frisa a los hombres. ¿A los hombres a dónde? ¿Cuántos años tú tienes con Elías? ¿Cuántos años? Tres. ¿Y qué tú vas a hacer ahora con todos esos hombres que te van a tirar millonarios y todo, que quieren llevarse a la maléfica? ¡Ay! Se le responde, pero no. ¿Cómo me puede? No, hay que dejarla que fluya. Yo la puedo detener. ¿Que la puedo detener? Así no. No. ¿Pero cómo que se le responda? ¿Cómo se va a responder? Es que yo no puedo hacer nada, Capri, ¿qué voy a hacer? Lo que pasa es que Elías, ella nunca lo va a votar porque Elías trapea, friega, hace todo en la casa, ¿sí o no? Elías está todo. Yo lo controlo a ese hombre. Es verdad, ella es lo que te enamora de Chocolate ahora mismo, ¿eh? Es mentira. Ey. Hasta un hielo se me fue. Yo estoy enamorado de la Maléfica porque somos un dúo, que estamos trabajando juntos, estamos en música, estamos en vaina. Un dúo, ella está clara. Tú estás celoso, ¿eh? Porque yo estoy enamorada de él, él no me gusta, el que lo único que me gusta es este. El único que me gusta es este. Y como yo lo quiero, lo voy a superar. Tú le das super like, Maléfica, tú le das super like. ¿Qué le da? Se la da super like, él. Se la da heavy. Sí, de Maléfica, ven. Maléfica, mándale un mensaje ya a todas esas personas que nos están viendo ahí, al público, tu Instagram, por dónde puedes conseguirte y todo eso. La Maléfica de R en Instagram, pueden seguirme. Y su negativo comentario no me afectan. ¿Te han afectado los comentarios en algún momento? No, porque yo ninguno me llevan comida a mi casa. Pero el público hay que respetarlo. Hay comentarios. No se siente mal, Capricornio, pero no, uno se ríe, uno da chiste, uno se ríe a chiste, pero no. O sea, nunca he llegado al punto. ¿Cómo hay negativo así positivo? ¿Sabes? Vamos a ver, ¿qué comentarios negativos te ponían que tú te recuerdes? Vamos a ver. Que yo me recuerde. Diga no, que ella la para. ¿Qué más millón? Llena de vaina, de arruga. ¿A ella lo que más le dolió, Capricornio, fue el meme que le hicieron con el dembow del micrófono, el Capricornio TV Show. Vale, eso fue lo único que ella le dolió ya. A la Maléfica, que le diga a ella que ella es hecha con silicón, ella es natural. En la nalga. Otra cosa que te afectó, otra cosa. En el culo ancho ya tiene la arruga. Otra cosa que te afectó, otra cosa. Fueron muchos, pero con uno se acuerda, Capricornio, porque yo leí positivo y negativo también, yo leí. Hay mucha gente que te decía, sigue para adelante, que tú vas a ser grande. Para adelante, sí, me invito de todos los hombres, siguen novia de Panamá, de México, de todos los hombres tiran a mí. También dile, Maléfica, que tengo que tú pediste que da memoria ya del microfonazo, también di ese es el comentario. Tú sabes que la Maléfica, y mira que la voy a comparar con una artista que está a un nivel muy grande. La Maléfica, cuando yo la veo, me recuerdo de Toquicha cuando yo le hice la primera entrevista que se le hizo a Toquicha en este país. Yo veo a Toquicha y la veo como una chamaquita como tú, una chamaquita rulay, pero una chamaquita que se veía bien y limpiecita. ¿Te ves tú como una artista así? Flow ya de nivel. Todavía no, pero vamos en eso, porque vamos a otro nivel, en ese Dios quiere, en esta vuelta. Ya, pues ya ustedes saben, mi gente. Mami Jordan, tranquila, vamos a convencer a la Maléfica que deje eso. Ella se lleva mucho de mí. Van al ring, vamos a dejar eso.
No, oye, me... No. Estén tranquilos. El verso, su opinión, cada uno y su vaina, dale. Oye, que lo que, la Maléfica de R, Cholo Jalisco, síganme en Instagram, en YouTube, denle para allá y le voy a dejar el micrófono a la Maléfica porque ya no está haciendo ya. Viene tiradera para la Mami Jordan. Otra cosa, sigan supervisando el talento en Instagram. Supervisando el talento. Mucho talento, muchas personas que quieren hacer su diligencia por las redes sociales, tienen ahí que tenemos una persona pendiente ahí de casos y cosas que pasan en República Dominicana. Metan mano. Chocolo 27, manda el micrófono. Chocolo 27, real, en Instagram. Chocolo, la Suprema, en YouTube. La Maléfica Activo. No te pases palomo para que tú no te mueras. Cani del doctor, en Instagram. No te pases, Chocolo, deja tus palomerías, manito lindo. Oye, que lo que es, Junito Lai 1 en Instagram, Junito Lai 1, se escribe Junito Like 1, que la gente le están divariando. Le voy a hacerte un verso, yo como que dice, oye, ninguno de ustedes le llegan a Junito Lai, tú eres sordo que no ve. Tú no me ves el estilo, fuera de aquí, no caben tanto pariguayo. Esto es un atraco, echa todo en ese saco, que de hondo tú no das aco, con el micrófono te opaco. Taco, macaco, yo soy tigre, no la maco. Me engancho mi chaleco, mi pistola y me arrebato, y si te salgo a buscar, apuesto que te mato. Que lo que es, Cristo Rey Urbano en la casa. Oye, que lo que es mi opinión sobre la cuestión de la Maléfica y la Mami Jordan. La Maléfica es la para. Mami Jordan, deja tu falacia, que nosotros no andamos en cuica. ¿Ves que lo que es? Sígueme en Instagram, la cuchilla doble filo, nos estamos bajando, los planetarios somos nosotros. ¿Ves que lo que es? Le voy a soltar un verso de ahí a ahí. Van a hacer... Oye, espérate, que iba a soltar el mismo verso de los otros días. Espérate, tú sabes que uno a veces se rebala. Claro, hay que rebajar. Ya. ¿Ves que lo que es? ¿Ves que lo que es? Y es que yo me siento galáctico desde que bebo, que bebo. Yo ese culo me lo llevo, yo me siento galáctico desde que bebo, que bebo. Y las mujeres están rulín. Y es que frenan los molletos. Oye, que lo que dejárselo ahí, que no le vamos a bajar. Sí, que se lo roban. Mr. Gol en Instagram, Santo Niño. Estamos activos con el estudio. Y un prachá. El truchito 0880, no le baje. Mami Yorda, dale para el ring y no le baje. Supervisando el talento, la página nueva. Apoyando a todos los talentos. Elías Capotillo, la para. Tú sabes que tú no puedes bajar para Capotillo, Mami Jordan. Tú sabes que tiene impedimento de entrada para bajar pan de crioite. ¿Quién iba a tener que ir a tu casa a hacer la vaina? Oye, con lo que es, Nari Yankee en la vuelta. Nari Flow y Nari Yankee, chiquita. No se nota, están respirando. Respiren. Claro que, dame a soltar un verso entonces para tripear, me dice. Oye, yo no me llamo Can, él se llama Can Carla, pistola mía, nunca suena Can. Cuando tú te pases, te voy a hacer pan pan, no me hables de coro, que yo tengo un clan. Con la hierba en la cabeza, que me suelta mi remesa, una libra en la mesa, por ella no cojo esa. Si tú te pasas loco, se te raja tu cabeza. No. Ya ustedes saben, mi gente, sigan a Sandón el Mafia en YouTube, ya ustedes saben, estamos activos. Y esto dice así, tú puedes ser lo más rabioso y que en tu barrio más improvise, pero eso no me quita de que yo a ti te la pise, eso no me quita de que yo a ti te la pise, eso no me quita de que yo a ti te la pise, que tú seas un buen cantante, que tú te cotices, eso no me quita de que yo a ti te la pise, eso no me quita de que yo a ti te la pise, ya ustedes saben, Sandón activo aquí. Cristo Rey Urbano. Cristo Rey Urbano en la vuelta, Cristo Rey Urbano, rompetón. Capricornio TV.